Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la que hoy sería la última clase de teoría de este parcial. Entonces, tenemos 19 de octubre el día de hoy. Y hoy pues vamos a ver unas cuantas cosas. En primer lugar, vamos a empezar viendo el método de, bueno, dentro de la parte de los métodos de los métodos residuales, vamos a ver el método de mínimos cuadrados. Para resolver el problema, o mejor dicho, para ajustar los coeficientes de nuestro método, de nuestra aproximación a partir de funciones base, y pues con el objetivo de minimizar el residual, lo cual es un problema típico cuya solución, o mejor dicho, lo cual es un problema que el método de mínimos cuadrados resuelve de forma típica. El método de mínimos cuadrados consiste, pues, literalmente en minimizar el cuadrado de un error. En este caso, en lugar de error, le llamamos residual. Entonces vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados para estimar, o mejor dicho, o bueno, sí, estimar o encontrar los valores de los coeficientes de nuestra aproximación con el método o a partir de funciones base, con el objetivo de minimizar el residual. Eso es prácticamente el objetivo del método de mínimos cuadrados. Solo que en este caso, pues lo que vamos a minimizar es esta función. A ver, entonces el método consiste en encontrar coeficientes a 0, a 1, a 2 y así hasta a sub n más 1. A ver, aunque bueno, en sí, la cantidad de puntos que necesitemos en sí va a depender de un método a otro, así que encontrar los coeficientes en general, a ver, sin importar cuántos sean en este caso, de tal forma que se minimice la cantidad que vamos a llamar como e, que va a ser nuestro error, por decirlo así, que va a ser la integral en todo el intervalo de 0 a l del residual al cuadrado. Entonces, esta es nuestra función a minimizar. Y pues esta función en sí la vamos a ver como una función de todos estos coeficientes. Entonces, aquí es función de todos los a sub i. Ok, entonces, pues debido a que estamos buscando los valores en los que ocurre el mínimo, pues tenemos entonces como consecuencia, tenemos que la parcial de esta función respecto a cada a sub i debe de ser igual a cero. Entonces, a partir de aquí, se debería de generar un sistema de ecuaciones que tocaría resolver para cada alfa, perdón, para cada a sub i. Lo ideal es que ese sistema quedase lineal, pero pues, bueno, en sí debería de quedar lineal con nuestro enfoque utilizado debe de quedar lineal porque nuestro R de X era, bueno, estaba definido como Y' más P por Y' más Q por Y
todo esto menos f. Y cada uno de estos es evaluado en x. Entonces, bueno, y como esto y, o este y de x como tal, nosotros lo construimos como la sumatoria desde k igual 0 hasta algún valor, como aquí estoy utilizando n variables, voy a ponerle hasta n aquí, donde lo que estamos sumando es a sub k por phi sub k de x. Entonces, pues, al final de cuentas, si nos damos cuenta, esta es una combinación lineal de los alfa, de los a sub k, y si sacamos derivadas también van a quedar combinaciones lineales de los a sub k. Así que este de aquí, que se cumple para i igual 0 hasta n, nos dejaría un sistema de ecuaciones lineales en los coeficientes a sub i. Entonces ese problema se resuelve por algún método y pues en eso resultaría el método de mínimos cuadrados para minimizar el residual. Así que este sería otro método residual basado o mediante mínimos cuadrados. Ahora bien, entonces, para ser más específico, esto es como una visión general. Entonces, más específicamente, si nosotros lo planteamos tal cual, o tal cual lo teníamos la última clase, si y de x lo escribimos como la sumatoria desde k igual 0, pero ahora hasta n más 1, o sea, tal como lo teníamos en clase, de los a sub k por los phi sub k, entonces esta ecuación de aquí se reduce a esto, a lo siguiente, ya una vez con todos los cálculos hechos. Entonces, en lugar de esta expresión, lo que nos va a quedar es esta. La sumatoria desde k igual 0 hasta n más 1 de alfa sub i k por a sub k. Y esto igual a beta sub i, donde pues cada uno de estos términos tiene su expresión, donde alfa sub i k resulta ser igual a la integral de 0 a l de chi sub i por la por chi sub k de x, y beta sub i termina siendo la integral de 0 a l de chi sub i por f de x. Y estos chi sub j, lo voy a poner evaluados en x, son esta cantidad, son la segunda derivada de phi sub j evaluado en x menos, o perdón, más p de x por phi sub j prima evaluado en x más q de x por q de x por phi sub j de x. Entonces, pues hay que calcular todos estos valores para formar esta, este a sub i k y los b sub i. Ven que este fácilmente ahora se puede plantear como un problema matricial, porque los alfa sub i k, o mejor dicho, sí, alfa sub i k son los coeficientes de una matriz, los a sub k terminan siendo las variables y los beta sub i terminan siendo la lista de términos independientes. Entonces, pues prácticamente aquí todo recae en el peso de resolver el sistema de ecuaciones. Este, a diferencia de los métodos que hemos visto antes, no tenemos ninguna garantía de que esta matriz vaya a ser
tridiagonal o algo así. Así que tenemos la primera desventaja, y es que la matriz que queda en el sistema puede que sea densa, y con densa se refiere a que prácticamente toda esta o prácticamente toda la matriz no tiene ningún cero. Puede ser que haya uno que otro por ahí, pero al final de cuentas, si casi toda está llena de números, casi ninguna entrada es cero, entonces la matriz es densa. Y este es uno de los principales problemas del método de mínimos cuadrados. Entonces, una forma de suavizar un poco el problema es una correcta elección de los phi sub j o de las funciones base. Pero aún así, resulta que aún escogiendo los B-splines, los spline B que vimos el día de ayer, pues nosotros tenemos que sigue siendo mejor en términos numéricos, o sigue siendo más fácil en términos numéricos, resolver con el método de colocación. O, bueno, básicamente lo que sucede es que no tenemos una matriz tridiagonal como en el método de colocación o el método de diferencias finitas original, en el que solamente aproximamos las derivadas. Entonces, bueno, vamos a escribir ese comentario aquí. La matriz cuyas entradas son alfa sub y k es en general una matriz densa por lo que no es tan recomendable. Numéricamente hablando. A pesar de que realmente este método de mínimos cuadrados produce soluciones que son bastante buenas, no son malas en general, pero tienen prácticamente el mismo efecto que con el método de colocación. Entonces, pues prácticamente son lo mismo, y aquel es un poco mejor por la cuestión de que queda tridiagonal, pero aún así este tiene su una que otra ventaja, ya les voy a decir cuál. Entonces, siempre analizando los pros y los contras del método de colocación y el método de mínimos cuadrados, nosotros podemos observar que usando como funciones base los B-splines, el método de mínimos cuadrados genera una matriz por bandas con ancho de 3. ¿A qué se refiere una matriz por banda con ancho de 3? Bueno, para hacer la idea clara, una matriz tridiagonal es una matriz por bandas, es decir, las bandas en este caso son todas estas diagonales. Puede serlo solo así. Entonces, esta, que es una matriz diagonal, sería una matriz por bandas de ancho cero. Si agrego la diagonal de arriba y la diagonal de abajo, a ver que me queden una debajo de la otra. Entonces, si pongo la diagonal de arriba y la diagonal de abajo, me queda una matriz por bandas de ancho 1. Ahora, esta, la que generan los B-splines, es de ancho 3. O sea que, aparte de la diagonal, hay tres bandas arriba y tres bandas abajo. O sea que habría que agregar dos más. Aquí, dos más. Y aquí también.
Y aquí también está quedando un poco mal, pero es porque no tracé ninguna línea y tendría que agarrar dos más hacia abajo aquí. Algo así quedaría. Creo que me queda un poquito dispareja como tal porque no tracé las líneas, solo iba colocando las bandas en diagonal, pero creo que se quedó la idea. Tenemos la principal. Y de ahí hay tres bandas más, tanto para a la derecha como hacia abajo. Hay tres bandas más. Más o menos esta es la idea. Entonces, computacionalmente, pues es un poco más compleja, ya que, sí, ya que pues vean este ejemplo que me parece que quedó de 7 por 7, es casi la matriz completa. Entonces, ya empieza a tener un poquito de deficiencia. Sin embargo, si ya lo comparamos con una matriz de tamaño 1 millón por 1 millón, pues ahí ya más o menos empieza a tener un poco de mejor aspecto. Porque si solamente, si yo tengo 1 millón por 1 millón, que sería 10 a la 12 entradas, y de esas 10 a la 12 yo tengo en promedio, a ver, n. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tengo alrededor de 7 millones de entradas. Comparado con 10 a la 12, 7 millones, pues todavía es algo relativamente poco. Que es mejor que trabajar los 10 a la 12 entradas. Entonces todavía tiene ganancia, todavía puede ser útil. No es que no sirve. Pero en comparación con el método de colocación que me dejaría tres bandas, pues ahí está un poquito por detrás. Okay. Sin embargo, miremos el siguiente ejemplo. Es un ejemplo algo rápido. Entonces, suponga que en el problema de valor de frontera que siempre estamos trabajando, suponga que P de X es igual a 0 y también Q de X. Y que vamos o que utilizaremos un método residual con funciones base. Con funciones base 1x y x cuadrado. Entonces la función a aproximar nos quedaría así. Mejor dicho, nuestra aproximación de solución sería esta y hay que determinar los coeficientes. A ver, ¿alguna otra restricción? Ok. Entonces, para visualizar el problema nuevamente, lo que tenemos es esto. Tenemos esto. Y pues bueno, aplicando el método de colocación. Aquí me estoy prácticamente resumiendo porque lo que quiero es que vean una comparación de una situación bien específica aplicando colocación. Lo que nosotros tendríamos es que tenemos que ajustarlos o tenemos que ver en primer lugar cuántas variables libres nos quedan de estas tres. Vean que de esta primera nos queda que alfa debe ser igual a sub 0 de esta primera igualdad. Porque al final de cuentas buscamos que el residual sea 0, es decir, que si yo esta y la sustituyo en este problema que acabo de formular aquí, entonces que la solución o que sea exacto, o que prácticamente la diferencia entre el lado izquierdo y el derecho sea 0. En otras palabras, que cumple el problema. Al menos en los puntos en los que vamos a colocar. Entonces, si escogemos 0 como punto de colocación, pues tiene que cumplir esta condición. Y si colocamos L como otro punto de colocación, entonces tendríamos que beta debe de ser igual a sub 0, que es alfa, más a sub 1 L, más a sub 2 L cuadrado. Entonces de aquí
pues nos va a quedar que B menos alfa entre L es igual a A1L más, perdón, A1 nada más A2 por L. Esto de aquí no nos deja algo claro, pero es una ecuación, la cual teniendo otra, pues ya se puede resolver. Así que prácticamente solo nos resta una variable para hacer colocación y esa la podemos elegir de cualquier forma. Entonces, esto lo que representa es una ventaja para el método de colocación porque nos permite tener la libertad de elegir cuál sería nuestro punto de colocación. Entonces, genera cierta flexibilidad porque nosotros podemos escogerlo y podemos adaptarlo de repente al problema. Quizás hayan puntos que sean de mejor colocación que otros, pero si es un estudio más interno del problema como tal. Y estamos viendo como en sí la viabilidad del método. Entonces, si escogemos x igual a L medios como tercer punto de colocación, es decir, aquí el residual R de L medios debe de dar cero. Dicho de otra manera, esto debe de ser igual a esto, pero reemplazando la Y minúscula por la mayúscula. Dicho de otra forma, entonces quedaría A sub 0, que es alfa, más A sub 1, L medios, más A sub 2, L cuadrado sobre 4, debe de ser igual a F de L medios. Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Ok, de aquí lo que podemos hacer es multiplicar por 4 para empezar. Aplicamos 4 alfa más 2 veces A1L más A2L cuadrado igual a 4F de L medios. Y aquí vamos a hacer una cosa. Este 2 veces L1 más L1 por L, vamos a separarlo como 2 A1 por L más, y el red, perdón, el 2 no, tiene este 2 ya lo vamos a separar como 1 y 1. Y pues el otro lo vamos a juntar con este término. 4F de L medios. Y bueno, resulta que aquí yo mandé a dividir la L, pero si nosotros dejamos la L aquí arriba, es decir, si quitamos esto de aquí y dejamos solamente la L, quedaría de esta forma. Así que yo puedo sustituir B menos alfa por esto. Entonces tendríamos que A1 por L. Pero esto sería B menos alfa. Entonces tendríamos B más 3 alfa igual a 4 por F de L medios. Okay. Perdón, de hecho, hay un pequeño error con lo que hice. Porque esto de aquí es L, perdón, este es Y. Todo, perdón, aquí hay un pequeño error, me acabo de dar cuenta porque todo esto de aquí es Y, pero a quién tenía que colocar ahí era Y prima. Entonces solo hay que hacer una pequeña corrección. Me había enfrascado mucho en este cambio que ya lo había visualizado y se me olvidó revisar que este no era Y, sino que era Y prima. Así que hay que hacerle una pequeña corrección aquí. Bueno, no pequeña, sino grande. De hecho, de casi todo. Entonces, es Y prima el que tenemos que colocar. Así que la segunda derivada de esto es simplemente dos veces
a sub 2. Entonces, si sustituimos en el punto de colocación, tendríamos la segunda derivada igual a f de ese x de ese L medios. Así que básicamente ya está despejado a sub 2, f de L medios entre 2. Y pues de ahí ya podemos resolver. Hacemos la sustitución acá arriba y ya resolvemos mediante el método de colocación. Ok. Y pues ya de ahí se resuelve. Ahora, aplicando mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Calculemos el residual, que de hecho el residual es el mismo independientemente del método, así que de hecho era prudente calcular el residual antes de aplicar colocación, era lo mejor. Entonces, el residual, en este caso, pues nos queda, es la resta de y' menos f. Entonces sería 2 a 2, que es y', la y mayúscula, menos f de x. ¿Ok? Entonces, nuestra función de error es la integral de 0 a L de r cuadrado de x. Si quiere, sería la integral de 0 a L de 4 a 2 al cuadrado. ¿Ok? Menos 4 a 2 por f de x más f cuadrado de x. Y separando integrales y haciendo las que se pueden hacer, pues esto nos queda 4L a sub 2 al cuadrado menos 4 a 2 por la integral de 0 a L de f de x más la integral de 0 a L de f cuadrado de x. Ok, aquí parece que no vamos a poder calcular estas integrales, pero realmente no nos interesa mucho porque lo que ahora queremos nosotros es hacer esto. La parcial de esto con respecto a cada a sub i. Entonces resulta que esto es 0 para i igual 1 y 0 y 2, perdón, sería 0 y 1. Porque en el término del error, pues no está. Para 0 y 1 esto es 0, pero la parcial de este error con respecto a 2 nos queda 4, mejor dicho, 8 L a sub 2 menos 4 integral de 0 a L de f de x de x. Pero esto debe de quedar igual a 0. Esa es condición que necesitamos para que estos, para que los valores de alfa que nos, de a que nosotros vamos a escoger minimicen este error. Entonces, eso significa que el valor de a sub 2, en el cual hace que forme parte de un punto crítico, sea un medio de o 1 sobre 2L. Hacerlo bien. 1 sobre 2L, la integral de 0 a L de f de x de x. ¿Ok? Entonces, esto sabiendo quién es f se puede calcular. Y pues básicamente de aquí el a1 y el a0 se pueden obtener de por ejemplo, de las condiciones de frontera. Entonces, el A1 y el A0 pues pueden ser prácticamente cualquier valor. Lo que lo hace crítico es, o lo que tenemos que asegurar es esto. Para minimizar el error. De ahí, cualquier elección de A1 y de A0 y de A1 que hagamos no va a afectar el término del error, pero obviamente necesitamos que cumpla las condiciones de frontera. Entonces, el punto está, al final de cuentas, todo radica en ambos métodos de colocación en encontrar A sub 2. Y vean la diferencia. En el método de colocación, estamos encontrando a sub 2 como solamente la función f evaluada en un punto que nosotros escogemos, en solamente uno.
Entonces, si bien es cierto, esto presenta una mayor flexibilidad porque podemos escoger el punto. Aquí nosotros tenemos una elección de a sub 2, el cual toma una especie de valor promedio de toda la función f, porque está aquí dividido entre l. Entonces toma como un valor promedio de f en ese intervalo de 0 a l. Entonces el hecho de que considere en realidad todos los valores de f en el intervalo que nos interesa, también es algo deseable, ya que eso significa que toma en cuenta toda la función y que va a tener en cuenta comportamientos específicos de la función f. Entonces, es numéricamente deseable también que nosotros tengamos una, de que no solamente nos sesguemos con un solo punto, sino que tengamos en cuenta el valor de la función en todo el intervalo. Pero al final de cuentas, con todos esos pros y contras, una pequeña gráfica que hubiese sido mejor hacerla o simularla en tiempo real, pero al final de cuentas, una comparación entre las gráficas hechas con ambos métodos, es decir, con métodos mínimos cuadrados o método de colocación, producen estas gráficas como tal. Esta es la solución exacta, que la solución exacta corresponde a la función y de x igual a x por e a la menos 2x, donde f de x aquí fue tomada como menos 3, perdón, estoy tomando otro ejemplo. Aquí es x por e a la menos 2x, este sí, pero la f que se tomó acá arriba era 4 por x menos 1 por e a la menos 2x. Esta es la Y f que se una tomó. pregunta. Dígame. Los coeficientes a sub 0 y a sub 1 para encontrar la solución ya están dados y solo por eso solo buscamos el a sub 2 o cómo es. Ah, bueno, en este caso, como lo que nos dice esto es que cualquier elección de a sub 1 y a sub 0 que hagamos, el error lo va a mantener el mínimo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en este caso, buscar que se adapten a las condiciones de frontera para poderlos controlar, porque en sí no va a importar cuál nosotros tomemos. Entonces, realmente pueden ser los mismos de acá arriba. Si los adaptamos a las condiciones de frontera, pueden ser exactamente los mismos. Entonces, es como una especie de combinación, de hecho, porque aquí yo estoy colocando los puntos 0 y L, y pues en este caso no necesito colocarlos, realmente puedo tomar cualquier valor y me va a tirar una aproximación más o menos decente. Y solamente les decía que podrían ser exactamente los mismos de acá arriba. Es decir, para estos que nos quedaron libres, podemos tomar o podemos usar colocación en esos puntos o para encontrar esos valores de A. Entonces, como una especie de combinación en este ejercicio. Si en otro esto no da cero, pues habría que despejarlo y ahí tendríamos el valor exacto que hay que tener. Okay. Entonces, ¿listo? Entonces, vean, aquí la solución exacta dada por esta y de x aquí. Esa está la gráfica en línea sólida. Y pues, en teoría, usando el método de colocación, pues, es decir, encontrando los valores de a 0, a 1 y a 2, y graficando la cuadrática que se nos forma, con colocación está esta línea que solo son de guiones. Hay una aproximación decente, sobre todo al final, y tenemos el método de mínimos cuadrados que está representado por líneas y puntos, y también es una aproximación que no se ve ni mejor ni peor, simplemente esta es mejor al inicio y en la parte central aquí donde está esta elevación pues difiere un poco. Y pues en el otro método es al revés. Entonces prácticamente son comparables entre sí. Al menos para este ejemplo, ¿verdad? Obviamente,
Decir que son comparables a partir de un ejemplo no es correcto, simplemente es para ilustrar. Pero al final de cuentas, resulta que, como dato, ambos métodos presentan un radio de convergencia y similar. De convergencia o de h cuadrado. Es decir, convergen en con orden o de h cuadrado los dos. Entonces, aquí lo único estaría en la consideración de tener más valores del intervalo. Entonces, tenemos eso. Y pues bueno, para no hacer tan larga la historia y culminar los temas de hoy para la clase, vamos a hacer unos cuantos comentarios que realmente no es un procedimiento nuevo el que vamos a analizar ahora con los métodos de disparo. Simplemente es hacer un comentario que perfectamente podemos hacernos. Entonces, la idea detrás de los métodos de disparo es la siguiente. Yo parto de este problema. En general, es no lineal, ni siquiera tiene que ser el problema lineal con el que empezamos. Yo parto de este problema, que es alfa, y aquí es beta. Entonces, ¿por qué no o vengo yo y en lugar de buscar métodos de valor en la frontera, tomo esta alternativa? Escribo y vector como el y prima y transformo esto en un sistema. Entonces de aquí ocuparíamos entonces F o una F mayúscula le voy a poner. Una F mayúscula pongámosle. Entonces F de y prima igual a, sería aquí y prima en el de arriba y abajo sería f de xy. Entonces, donde cada una de estas pues depende de x. Y eso. Entonces, pasarlo a sistemas de forma natural. Entonces, ok. Entonces, prácticamente el problema se reescribiría como y' igual a f de x, perdón, aquí hay un pequeño fallo, miren, parte. En sí es de x y del vector y. O sea, no es un fallo como tal, sino simplemente faltó poner la x y mejor representar la y en lugar de y prima como el y vector. Entonces depende de x y el y vector. Y pues aquí las condiciones iniciales es donde está el otro detalle. Porque para convertir esto en un problema de valor inicial, que es el objetivo del método de disparo, convertir esto en un problema de valor inicial, pues nosotros vamos a tener que decir quién sería y vector en cero. Y pues este y vector en cero sería alfa para y, pero para no tenemos y prima de cero. Y tampoco lo vamos a aproximar a partir de y cero. Lo que vamos a hacer es colocarle un valor s aquí. Donde s es el valor que debería de tener la primera derivada de y evaluada en cero. Entonces aquí es donde viene el problema detrás de los métodos de disparo. ¿Cómo determino esta s? De tal forma que cuando yo aplique el método de problema de valor inicial que vimos en la primera parte del parcial,
cuando haga la última iteración que me va a calcular Y de L, me dé algo que esté cercano a este beta. Ese es el trasfondo o el contexto de los métodos de disparo. Entonces, vamos a ver. Permítame que perdí por aquí. Ok, entonces, ¿cómo nosotros vamos a... permítame que me salga una cosa aquí. ¿Cómo nosotros vamos a determinar esta S de aquí? Bueno, entonces decimos, sea G de S, la función definida como Y' de 0, es decir, beta menos Y de L. Aunque este Y, déjenme ponerle un gorrito, donde Y de L, aunque aquí, esta Y gorrito, déjenme ponerle un subíndice S. Es que no me gusta la notación que está usando el libro porque es algo ambigua. Entonces, donde Y gorrito de S de X es la solución obtenida. Mediante la aplicación de un, o mediante la solución del PBI asterisco, para la elección de S. Entonces, nosotros tenemos que damos un S, realizamos todo el método de o cualquiera de los métodos para problemas de valor inicial que vimos, y pues luego tenemos definida esta función G de S, que es este beta menos el valor que da la solución a este problema evaluado en L. Entonces, prácticamente esa es la función con la que vamos a trabajar. Ok. Entonces, el problema que ahora tenemos es encontrar un cero de esta función. Necesitamos ahora un método para encontrar los ceros de G. ¿Y qué métodos podemos utilizar? Bienvenido sea teoría, bienvenida sea análisis numérico. Podemos utilizar método de Newton, podemos utilizar método de la secante, podemos utilizar cualquier método que tengamos en gusto en utilizar. Sin embargo, el método de Newton tendría una desventaja para este problema en específico. ¿Cómo usted calcula la derivada de esto respecto a ese? Podría hacerse, podría desarrollarse una forma general de cómo quedaría Y sub S de L. Podría ser, pero sería demasiado complejo, quizás con mucho, desarrollo por delante. Así que, como opción, aplicaremos, por ejemplo, el método de la secante. Entonces nosotros generamos una sucesión SJ tal que S sub J más 1 sea igual a S sub J menos, y arriba aquí va a ir G de S sub J entre G de S sub J menos G de S sub J menos 1
Y todo esto multiplicado por SJ menos SJ menos 1. Y esto sería para J a partir de 2 en adelante. Así que eso nos deja un nuevo problema. Y es de los últimos que hubo, la última situación que nos resta por resolver. Y es que si esto empieza en J igual a 2, es decir, yo puedo empezar a calcular de S sub 3. Entonces, ¿cómo elijo los primeros dos? Y pues ahí desgraciadamente tenemos que hacerlo como quien dice, al tanteo. No tenemos como una forma muy directa de cómo escoger los valores de S0 y de S1 y de S2. Simplemente es como probar dos valores y luego aplicar el método de la secante hasta que tengamos un criterio de paro. Entonces, déjenme ver. Entonces, entonces, de aquí nosotros necesitamos aproximaciones iniciales. Iniciales de ese que es el que resuelve aquí. Entonces, esas nosotros las damos como soluciones propuestas, y de ahí pues vamos iterando el método de la secante, pero hay un pequeño problema, o hay un pequeño aspecto. En cada iteración yo tengo que tener calculado g de s sub j y g de s sub j menos 1. Así que cada vez que yo utilizo un método de disparo, necesito resolver el problema de valor inicial una vez. Inicialmente lo resuelvo dos veces, para S1 y para ese, a ver, sí, para S1 y para S2. Resuelve el problema por los dos métodos. De ahí, cuando voy a calcular S3, aquí me pide esos dos valores. Y cuando calcule yo S4, voy a ocupar S3 y voy a ocupar G de S3. Así que voy a tener que volver a resolver el problema mediante un problema de valor inicial. O mejor dicho, utilizando un método de valor inicial. Pero bueno, esto es básicamente en lo que consiste el método de disparo. Es prácticamente reducir un problema de valor en la frontera a un problema de valor inicial, pero cuidando que la condición de frontera de la derecha pues sea aproximadamente o se cumpla aproximadamente. Entonces es como, por decirlo así, para que quede la idea más o menos plasmada, si esta es la solución y tenemos los valores de frontera que deberían de cumplirse, nuestra aproximación va a partir de aquí y se va a aproximar a esta, pero no tenemos garantía de que va a terminar en el mismo punto. Tenemos, por ejemplo, esa solución, podemos tener esta otra. Cada una puede ser mejor que otras. Okay. Podemos tener esta otra aproximación incluso. Entonces nuestro objetivo es, obviamente esta en azul la verdad es un poco irreal porque no es que sea irreal, pero es uno de los, sería una aproximación un poco mala, pero seguramente producto de un método de valor inicial con un bajo radio de convergencia, es decir, que converja en orden ODH, por ejemplo, o peor. Entonces, la cuestión es que este método de disparo es como va generando soluciones de problemas de valor inicial hasta que la diferencia entre los dos valores, el valor que, bueno, voy a mejor hacerlo con este, hasta que la diferencia entre el valor de frontera y el que da la aproximación sea tan pequeño que, por decirlo así, el método, o como si fuera un breaker de luz o algo así, simplemente se dispara y el método se detiene. Eso al menos es la lógica que yo le
que yo le he analizado al método. Estamos continuamente trazando problemas, soluciones de problemas de valor inicial hasta que damos con una que está lo suficientemente cerca de lo que queríamos en el extremo derecho y ahí cortamos. Entonces, esa es básicamente la idea de este método como tal. Y pues obviamente la idea es que utilizar un método de valor inicial que sea bueno para que no nos ocurran cosas como este en azul. Y pues una de las más comunes a utilizar es run ejecuta de orden 4. Pero bueno, de ahí pues un comentario más que se puede hacer al respecto de esto es que los métodos de disparo son pésimos en problemas mal condicionados, en problemas mal condicionados. Ok, entonces, esto de problema mal condicionado suele ocurrir, por ejemplo, cuando uno tiene una ecuación diferencial donde pongamos que y de 1 resulta ser igual a 1. Que se le aplica un método de problema de valor inicial y la aproximación dada, por ejemplo, y de S1, y gorrito de S1 de 1, nos dio, por poner un número, 1.5 por 10 a la 6. Y prueban con otro S2. Y ese les da 3.6 por 10 a la 6 también. Esos son valores que son demasiado grandes para lo que uno esperaría. Entonces desde ahí ya vemos un mal condicionamiento del problema porque nos está dando soluciones muy, muy fuera de lo normal. Pero aún así, si aún detectando ese posible mal condicionamiento del problema, nosotros ejecutamos el método, seguramente nos va a llevar a valores de S que hagan que G de 1 sea, o mejor dicho, que Y sub S3, por poner un ejemplo, de 1, sea algo como 3.14. Pero de ahí, o sea, prácticamente va a ser muy complicado que regrese aquí. Y de hecho, ni siquiera vamos a notar una convergencia, pero eso es por la sensibilidad al mal condicionamiento. Esa parte de mal condicionamiento es más que todo, se las hago más que todo a comentario, porque no estamos estudiando condicionamiento de problemas o condicionamiento condicionamiento de problemas en la clase. Pero es un problema que existe, el condicionamiento. Usualmente el condicionamiento se hace en matrices, pero también pueden ocurrir condicionamientos malos en problemas específicos. Y pues es algo en lo que se debe de tener en cuenta y profundizar cuando uno entra más en detalle en esto. Y ok. Vamos a ver. Lo último es. Aunque bueno, esta en sí no nos va a generar mucho. Mucho más juego. O sea, podemos quedar aquí. O sea, lo único que hace falta revisar es la sección 2.5 que tiene adentro el teorema 2.4, el cual menciona brevemente que cuando un problema de valores propios tiene solución para este tipo de problemas en los que estamos. Lo voy a resumir más que todo, porque ahí lo pueden terminar de leer. Pero si ustedes tienen un problema de valores propios como este, en el cual nosotros tenemos esta ecuación de aquí, igualada a menos lambda por y, con condiciones de frontera usuales, y de 0 igual a alfa, y de l igual a beta. Y nos interesa saber la influencia de este lambda en la unicidad de la solución. Entonces, prácticamente,
Este es el problema homogéneo. De ahí, si nosotros pasamos al problema no homogéneo, que sería el siguiente, que es este de aquí. Con estas mismas condiciones de frontera. Y de L igual a beta. Entonces, ¿qué me garantiza que haya unicidad o no de esta, de este problema? Entonces, eso está representado en el teorema 2.4, el cual solamente se los voy a poner aquí y a leer para que sepamos, no tanto porque lo vayamos a aplicar. Entonces, si tenemos que P, Q y F son continuas en el intervalo de 0 a L, entonces nos dice que hay una cantidad infinita de autovalores de estos lambda, ordenados o en cierto orden, y a cada uno de ellos le corresponde una función o una autofunción. Entonces, eso es lo típico, un autovalor, un autovector, en este caso en lugar de autovectores, autofunción o eigenfunción. Y los más importantes en el 2 y el 3. Dice que si el lambda que nosotros estamos tomando no es un autovalor, entonces la solución es única. Y, pero que si lambda es uno de los autovalores, por ejemplo, lambda sub j, por ponerle un índice, entonces va a tener solución solo si esto se cumple. Todo este integral que sea cero. Entonces f de x por el y sub j, que es la eigenfunción de x, por e elevado a la integral de 0 a x de p de s de s, o sea, algo que se puede calcular, pero es como bien sacado de la manga de cierto punto de vista, pero eso se va a haber solución solo si esto se cumple. Y particularmente, en el caso en el que p y q son constantes, estos son los autovalores. Entonces, autovalores, perdón, tengo que hacerlo grande al inicio. Entonces, los autovalores, cuando P y Q son constantes, son estos. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que si Q es menor que cero, entonces lambda igual a cero no es autovalor. Es imposible que sea autovalor porque todos los términos van a ser positivos. Y si no es autovalor, entonces va a haber solución única. Entonces prácticamente por eso empezábamos diciendo que Q debía ser una cantidad negativa. En el caso de que sea constante, este teorema nos sirve para demostrar que va a haber solución única del problema de valor en la frontera. Pues bueno, eso es prácticamente lo último que había que revisar de este capítulo. Lo que vamos a hacer los días siguientes es que mañana vamos a tener clase, pero vamos a hacer ejercicios. De hecho, mañana, como vamos a empezar un poquito tarde, de a eso de la 1:30, más o menos, vamos probablemente solo hagamos uno, como para calentar. De ahí jueves y viernes vamos a hacer ejercicios los 2 días, a esos ya ejercicios de todo tipo, para que practiquemos de cara al examen. Y por cierto, les acabo de subir antes de la clase las clases anteriores y les tengo pendiente la tarea, pero por la tarea no se preocupen, hay tiempo y son 10 ejercicios. Así que y pues para aclarar, si esta semana no son ninguno de los dos exámenes, ni de álgebra lineal numérica ni de ecuaciones. En sí, los exámenes van a quedar, para los que están en los dos cursos, el 26, es decir, la otra semana, va a ser nuestro examen de ecuaciones diferenciales numéricas, en una semana, y el 29 va a ser el de álgebra lineal. Okay, entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo que haga falta aclarar. Sí, entonces los dejaría por aquí. Tengan feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde.